Estamos en una nueva nota para toda velocidad desde Costanera Sur, junto a una camioneta muy buscada acá en la Argentina. Estamos hablando de una Viking 1956. Martín, muchísimas gracias por traer esta camioneta que de punta a punta se le ve un trabajo impecable y que no estamos con algo original, sino algo llevado a un extremo. Sí, algo así. Vos lo dijiste bien. Es una Chevrolet Viking 56 con un Camaro completo adentro. Dentro de lo que es motor y el interior, digamos. Motor, interior, suspensión, frenos, tanque de nafta, todo lo que, butacas, todo lo que pueda entrar de un Camaro adentro de una Viking se metió. Así es, además un trabajo impecable de Machín Hot Rod, que le mandamos un gran saludo allá en Santa Fe, que bueno, se lo hizo de punta a punta y que si lo vemos de una primera impresión, como habíamos dicho, de original no tiene nada, y si lo empezamos a ver, tiene otras dimensiones. ¿Por qué la vemos así? Bueno, básicamente está ensanchada de atrás, porque había que hacer coincidir unos neumáticos 22 trasero, sí, 20 adelante, y con un chasis completamente hecho a nuevo, porque claro, estos autos venían con suspensión independiente, no traían chasis, hubo que fabricar un chasis. Así que ahí Damián se puso a laburar. Hizo un chasis que llevó mucho tiempo, este laburo viene de abajo para arriba y bueno, por eso se la ve como más gorda, digamos, a la camioneta. Además también el techo está un poco bajado también. Se bajó 5 centímetros el techo aproximadamente, lo que le da un aspecto más armonioso. Sí. Y bueno, se ve también más ancha, se la ve muy violenta, muy agresiva. Mismo también vemos la parrilla, vemos también todo el frente, las luces LED por lo que vemos. Está llevada a otro estilo y también vos lo que querías partir era de algo clásico, pero llevado a algo moderno como para trabajar con un fierros más tecnológicos. Sí, era exacto, mantener algo lo más clásico posible, pero que la gente la mire y diga algo raro tiene esta camioneta, claro, sin salir de lo clásico, ¿no? Pero bueno, yo quería darle un toque moderno y creo que se logró. Además que se estuvo luciendo en su primer evento, después de todos esos años de finalización, de ir al detalle en el evento de Exóticos en Argentina junto a Berta Experience allá en Córdoba, que bueno, se lució con otras máquinas también, mismo con un Optimus Prime, había cosas lindas, y que bueno, es también disfrutar y que los demás disfruten del trabajo que se le hizo y que es un fierro más acá en el automovilismo argentino. Sí, se hizo esperar. Fueron 3 años y medio de proyecto, de pruebas. O sea, Damián, no se saben, tiene su fábrica, su empresa en Santa Fe. Sí. La camioneta vino a Buenos Aires, él no me la entregó muy convencido. Me dijo, usala, probala, pisala, chocala. No, todo menos chocarla. No, me dijo, chocala, que igual se arregla. Así que bueno, y la choqué, sí, nomás. Se la digo entre una columna estacionándola. Así que hice todo lo que tenía que hacer. Volvió a Santa Fe para ajuste, agregar cositas. Y bueno, y de ahí fue al evento de Córdoba. Así que creo que la disfrutaron más los demás que yo, porque a mí me tocó pasar toda la etapa de... Claro, de sufrimiento más que otra cosa. Sufrimiento, bueno, de renegar, pero bueno, uno ya sabe lo que se mete con un proyecto de esta magnitud, ¿no? Obvio.
Además, también contar que cuando partiste de este proyecto, la camioneta no estaba ni cerca a este estado, ni siquiera estaba en un estado bueno, sino que un estado de abandono, pero que tenía un futuro por delante, que era este. Sí, arrancamos muy tímidamente, no sabíamos bien, yo quería algo power, pero no quería renegar, claro, con una mecánica vieja, y bueno, se arrancó de una Viking que era una pseudo Viking, había que ponerle mucha onda para darse cuenta que era una Viking, y bueno, y después apareció un Camaro. Y ahí bueno, fue la idea de meterlo eso en la mecánica, que no, sí, que no nos profundizamos tanto, pero la mecánica es de un Camaro de 2012. ¿De cuántos caballos estamos hablando y qué cosas se les agregaron? Y el Camaro 2012 tiene aproximadamente 430 caballos. Ah, una linda más potencia. Más o menos, sí. Sí, y bueno, lo bueno es que tenés frenos del Camaro, porque vos le podés poner 430 caballos, sí, a lo que los frenos de la Viking no las iban a soportar. No, y bueno, lo bueno era que era un poco que ya venía todo el conjunto, no había que improvisar nada, pero claro, después, digamos, a la hora de poner una suspensión de un Camaro en una Viking, nada coincidía. Obvio, por eso, no es que solamente se metió la mecánica y ya está, no, es reforzar, es asegurarte de que todo ande bien, de que el andar acompañe, y mismo si nos adentramos en la mecánica, está muy estético como lo ves afuera. Sí, no se descuidó nada tampoco en ese sentido. No era que poner y que quede como quede. Claro. Digamos, el tablero que tiene adentro, que es del Camaro completo, hubo que cortarlo porque no entraba. Sí. Se cortó, pero no, es imposible darte cuenta que ese tablero está cortado. Se puso la consola central del Camaro con toda la relojería, la caja, la palanca de cambio del Camaro, o sea, las alfombras son del Camaro, el sistema de aislación del piso es del Camaro. Claro. O sea, no se desperdició nada, yo insistí con eso. Al principio pensamos que le íbamos a poner los relojes del Camaro adaptado al tablero de la Viking. Claro. Pero insistimos, Damián es más cabeza dura que yo y logró poner ese tablero en la camioneta. Claro, además, si hablamos de nivel de detalle, también podemos abrir la parte trasera y ver todo lo que es la parte de abajo, que no es algo que se suele ver, o que es, bueno, todo lo que es acá arriba, pero abajo también tiene el mismo trabajo que se le puso arriba. Sí, con lo que eso implica, porque un tanque de nafta se le podía haber puesto cualquier tanque de nafta y conectar. Acá tiene, claro, el tanque de nafta con sus sensores, o sea, el tablero te mide cuánta nafta tenés, original. Obvio. Del Camaro. Eso lleva metros de cables. Sí, de todo, que no se tenga que ver para que se luzca. Exacto, y que funcione, ¿no? Exacto. Que es lo más importante. Así que bueno, sí, no, creo que no se desperdició nada. Y para finalizar y concretar esta nota, que nuevamente te agradecemos por haber traído la camioneta, ya que la pudiste probar y la pudiste sentir, ¿qué te transmite la camioneta al andar cuando lo acelerás? ¿Responde? ¿Cómo se mueve? No, me sorprendió, no solo a mí, sino una vez le dije a un vecino que necesitaba correrla y dice, no puedo creer, yo pensé que iba a renegar con una camioneta, me daba miedo, y se dobla como un auto. La y anda como un fierro con una mano y anda como un auto. La sensación de andar es la de un auto, la suspensión no es algo que toque abajo, no es, claro, algo duro, digamos, tenés el confort de un Camaro. Así es. Así que, Martín, muchísimas gracias por haber traído esta camioneta para el programa. Saludar a Machín, obviamente, y felicitarlo también por el gran trabajo que hizo. Y lo que toca ahora de acá para adelante es disfrutarlo, es andarlo y generar buenos recuerdos. Bueno, no, gracias a ustedes. A todos nos gustan los fierros y, bueno, compartirlo con ustedes y con toda la gente que en la calle te felicita. Y, bueno, esto llevó un tiempo largo, esfuerzo de todo tipo, así que a mí me encanta que a la gente le guste y todo lo que me hice una foto, subir, dar una vuelta, yo encantado. Muchísimas gracias. Esto fue con ustedes una nueva nota para toda velocidad de esta Chevrolet del año 1956, llevado a fierros más modernos con motor e interior de Camaro.